Adiós excusas, hola resultados. Bienvenidos amigos a su programa Mente y Cuerpo en Movimiento 2.0. Hoy nos toca trabajar el miércoles fuerza extrema. Hoy vamos a hacer una rutina de parte superior, vamos a trabajar hombros y vamos a trabajar bíceps. ¿Están listos? Vamos para allá. Bueno amigos, vamos a empezar con el calentamiento. Como les dije, vamos a trabajar hombros y vamos a trabajar bíceps. Entonces vamos a empezar primero a trabajar nuestras articulaciones del hombro haciendo giros hacia adentro con nuestros brazos extendidos. Hacemos 10, estamos en 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos a hacer 10 giros hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, movemos un poco la cabeza ya que vamos a trabajar mucho esta parte de los hombros y involucra el cuello. Entonces vamos a un lado. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos arriba, abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos giros. 2, 3, 5 de un lado. 5 y del otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto, ahora vamos a calentar las articulaciones del codo que vamos a usar. Y vuelta arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por último, calentamos un poquito toda la parte superior. Hacemos un pequeño, pequeños giros. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Ahora voy a mostrar cuáles van a ser los ejercicios que vamos a hacer. Primero, vamos a tomar ya sea dos bolsas de arroz, dos mancuernas, lo que tengan en casa, y vamos a hacer press de hombro. En este caso estoy tomando las kettlebells, que la verdad están muy buenas porque no te lastiman. Las ponemos aquí y vamos a hacer, este es el primer ejercicio, press de hombro. ¿Ok? Vamos con nuestro segundo ejercicio, que sería curl de bíceps alternado. Volvemos a agarrarlas y hacemos uno. Si tienen algo que sea ligero, tómenlo y les muestro el siguiente ejercicio de hombro. Vamos a tomar una bag. Ustedes pueden tomar un garrafón, un litro de agua o un litro de, ¿cómo se llama?, de leche. Y hacia arriba. Solamente sentan. 3, 4, exacto. Y así lo vamos a hacer. Y el último ejercicio va a ser bíceps. Tomamos una barra, podemos tomar igual dos botellas de agua, dos litros de leche y aquí arriba. Uno, dos. Muy bien. Estos son los cuatro ejercicios que vamos a hacer en la rutina. Bueno amigos, vamos a empezar con la rutina. Empezamos con press de hombro. Tomamos nuestras mancuernas, litros de leche o las kettlebells y vamos para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Las kettlebells son un poquito inestables, así que cuesta un poquito más trabajo. Si pueden tener unas de estas, estaría súper bien. Vamos con el segundo ejercicio, bíceps alternado. 1, 2, 3, voy a poner el lado para que vean. 4, 5, 6, aprieto, concentro, 7, la fuerza en el músculo que estoy trabajando, 8, 9 y 10, perfecto. Dejamos estos, aquí a los laditos, agarramos nuestra barra y vamos a trabajar hombro. Yo lo voy a tomar de aquí, ustedes pueden agarrar inclusive una barra y hacer,
y levantamos los brazos extendidos a la altura de nuestra frente. Uno, dos, derechitos. Tres, hacerlo de frente. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, diez. Perfecto. Y vamos con el último ejercicio de bíceps. Agarramos nuestra barra, nuestra kettlebell, de nuestra barra, y vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, aprieto, eso. Cinco, aprieto, siete. Aprieto, seis. Aprieto, siete. Ocho, nueve, una más, diez. Perfecto. Y así concluimos nuestra primera serie. Vamos ahora con Entrena tu Mente. Uno de los aminoácidos más importantes para la ganancia muscular es la glutamina, la cual puedes adquirirla con tus alimentos de origen animal. Bueno amigos, espero que les haya sido muy interesante, ya que la glutamina es bien importante, como ya lo vimos, para sobre todo crecer nuestros músculos, ¿no? Vamos con el segundo set, vamos a hacer unos set. ¿Listos? Ponemos la press de hombro y vamos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, eso, 9, voy a poner el lado para que lo vean, 10, perfecto. Ahora brazo, vamos, alternamos, 1, aprieto el bíceps, acuérdense, 2, perdón, 1, 2, 2, y acuérdense que cuenta los dos como 1, 3, 3, 4 y 4, eso, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ok, dejamos las pelotitas de lado, quemamos nuestro, ahora sí que palo de escoba, mancuernas, lo que tengan, para trabajar un poco. Y vamos con los frontales. Sube, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora lo tomamos como si fuéramos a hacer bíceps, donde vamos a hacer bíceps y vamos apretando bíceps. 1, bajo. 2, aprieto, bajo, 3, bajo, 4, aprieto, acuérdense de apretar, 5, eso, 6, muy bien, 7, 8, 9, una más, 10, perfecto, estamos aquí, muy bien, y bueno amigos, esto fue una serie de un circuito de hombro y bíceps. Síganos en los demás capítulos, ya que tendremos varios sets y los podrán combinar para hacer una rutina completa. Muy bien amigos, espero que hayan sentido esta rutina fuerte, que se hayan sentido trabajados. Ahora sí que coméntenme con qué lo hicieron, con qué implementos tienen en casa para que nosotros podamos desarrollar mayores rutinas, mejores para ustedes, enfocadas ahora sí que a ti, al que nos está viendo, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante trabajar estos músculos? ¿Por qué es importante trabajar la fuerza? La fuerza es una metodología en el entrenamiento que la tenemos que llevar como base en todo tipo de deporte o en todo tipo de actividad física. Entonces, por eso es tan importante. ¿Cuántas veces trabajar fuerza a la semana si no te gusta trabajarla a diario? Bueno, 3 veces por semana es importante. Dividir los músculos, yo te aconsejo que si quieres ganar masa muscular y quieres tonificarte, trabajes de 3 veces a la semana, un músculo o dos músculos, por eso esos 10. Un músculo grande, un músculo pequeño. Como en este caso trabajamos un músculo mediano que es el hombro y después trabajamos el bíceps. ¿Por qué es importante trabajar estos músculos? Bueno, el hombro es uno de los estabilizadores más importantes del cuerpo y de la parte superior de nuestras extremidades, el más, ya que tiene toda la movilidad de nuestro brazo y pues bueno, él estabiliza y tiene esa fuerza
para poder hacer todos los demás ejercicios y esa cadena ayuda a tener un mayor rendimiento. El bíceps es también muy importante porque es uno de los retractores del brazo. Aquí si cargamos algo, se me cae algo y lo quiero jalar, entonces el bíceps interviene, el hombro interviene, el tríceps, todo el cuerpo. Por eso es importante no solamente enfocarnos por estética en los músculos, sino también por funcionalidad. Así que igual la pierna, todos es importante trabajarlos dosificadamente y dependiendo también del objetivo, cómo lo vamos a hacer. Bueno, para principiantes son 10 repeticiones, como siempre lo hemos dicho. Para avanzados hacemos 15 y para intermedios vamos a hacer entre 15 y 10, ¿ok? ¿Podemos llegar a hacer más? Sí, podemos llegar a hacer más, podemos llegar a hacer menos también. Aquí también depende mucho del peso y de lo que queramos lograr. En este caso estamos trabajando un entrenamiento de fuerza y un poco de hipertrofia, por eso estamos haciendo 10, 15 y 20 repeticiones. Espero que les haya gustado esto, déjenos sus comentarios, platíquenme con qué hicieron esto, repito, es importante para que nosotros podamos ayudarlos a llevar sus rutinas a otro nivel. Yo soy Israel Gómez, te recuerdo que nos sigas en todas las redes, así que dale like a este video, suscríbete a los canales y pues bueno, nosotros somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.